¿Y tu amigo Paco? Ah, pues mi amigo Paco lo he visto el otro día. Fuimos a su granja y pues tenía una vaca que acababa de parir y que estaba tumbada. Y pues entonces no sabía exactamente qué estaba y no sé, ¿qué opináis? Pues yo creo que podría ser cetosis, ¿no? Os voy a explicar uno de los diferenciales del síndrome de la vaca caída. Cetosis. La cetosis es una condición muy común que afecta al ganado lechero. Es una enfermedad metabólica causada por un catabolismo exagerado de las grasas de depósito corporal, después del parto en vacas lecheras de alta producción y afecta principalmente entre la segunda y octava semana. El consumo de nutrientes está reducido y por tanto la energía que se requiere para el mantenimiento y producción láctea no se alcanza, presentando un balance energético negativo. En el tejido adiposo se encuentra la grasa en forma de triglicéridos. Estos son liberados hacia la sangre en forma de ácidos grasos no esterificados, para así llegar al hígado, oxidarse y obtener energía. Durante el balance energético negativo hay un mayor ingreso de ácidos grasos no esterificados, para así producir los conocidos cuerpos cetónicos. Hay tres tipos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona, los cuales son una fuente de energía en los bóvidos adultos. A su vez, cuando su producción excede la capacidad del organismo para utilizarlos, sus concentraciones se incrementan, produciendo cetosis. Dentro de una cabaña ganadera, esto genera un impacto negativo, causando un aumento de gastos que corresponden al tratamiento veterinario. Se produce una merma en la producción de leche y mayor incidencia de enfermedades y problemas reproductivos. La cetosis puede ser subclínica. Esta se caracteriza por presentar concentraciones plasmáticas de beta-hidroxibutirato superiores a 1,4 milimoles litro. No hay signos clínicos aparentes y suele pasar desapercibida. Por otro lado, tenemos la cetosis clínica. Sus características a destacar es que las concentraciones plasmáticas de beta-hidroxibutirato superan el 2,63 milimol litro. También se detecta un olor característico a acetona en el aliento del animal afectado y a menudo en la leche. La cetosis clínica también puede manifestarse con síntomas nerviosos. Los signos suelen ser bastante espectaculares: ceguera, caminar en círculos, movimientos de masticación con salivación, hiperestesia y comienzan muy bruscamente. Tanto la cetosis clínica como la subclínica, el diagnóstico se realiza en base a una serie de análisis laboratoriales consistentes en detectar la presencia de cuerpos cetónicos en sangre, orina y leche. Pero el método más sencillo para detectarla es a partir de un análisis directo de la orina mediante un test semicuantitativo. Pero la técnica de elección para determinar el grado de cetosis se obtiene a partir del test de beta-hidroxibutirato, BHB. Finalmente, el tratamiento de la cetosis se realiza administrando 500 ml de dextrosa al 50% intravenosa, una o dos veces. Dextametasona 10 a 20 miligramos una vez y 300 mililitros de propilenglicol oral una o dos veces al día por 5 días. Estos tratamientos pueden ser combinados para adecuarse a las necesidades del caso. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría ser, sí. Yo creo que podría ser una fiebre vitularia. Thank you.
Vamos a hablar de la fiebre vitularia. ¿La vaca tiene fiebre? En realidad, no es así. Se trata de una enfermedad metabólica, también llamada fiebre de leche o hipocalcemia puerperal. Es típica de vacas lactantes y es causada por una falta de calcio. El calcio es un elemento esencial. Sirve para una buena funcionalidad de los músculos esqueléticos, es decir, para un movimiento, pero no solo para esos músculos. El calcio también se encarga de todos los otros músculos del cuerpo, de los músculos que se encargan de la digestión, contracciones para parir, por ejemplo, y por terminar, también es necesario para la producción de leche. Existen dos hormonas que regulan el calcio. La PTH, para tu hormona, aumenta el calcio en sangre. Y la calcitonina, ella disminuye el calcio en sangre. Si la vaca no tiene el calcio necesario, ella secreta PTH para justamente aumentar el calcio en sangre. ¿De dónde va a sacar ella tanto calcio? Pues de ahí donde haya. Es decir, de los huesos. Va a haber menor excreción renal y más absorción por los intestinos. Tomamos como ejemplo una vaca que acaba de parir. Ella va a tener grandes necesidades de calcio para compensar sus pérdidas. Es decir, el calcio que ha utilizado para las contracciones uterinas durante el parto, para las glándulas mamarias, pero también para la producción de leche y de calostro. Las necesidades de calcio son muy importantes en ese periodo alrededor del parto. Es por eso que es muy importante preparar la vaca lo suficientemente bien antes de que empiece su periodo de lactación, porque si sus reservas de calcio se van agotando, eso puede llevar graves problemas. ¿Cómo reconocer una vaca con fiebre vitularia? La vaca está en decúbito esternal, en una posición típica mirando hacia atrás. Puede tener taquicardia y disminución de presión arterial. Si está en una fase más avanzada, puede tener temblores, timpanismo, debilidad y es incapaz de levantarse. Un dato interesante es que la enfermedad se llama fiebre vitularia o fiebre de leche, pero la vaca no tiene nada de fiebre. Es todo lo contrario, incluso puede llegar a tener hipotermia. ¿Cómo tratar a esa vaca con fiebre vitularia? Se administra calcio por vía intravenosa. La dosis va a depender de la vaca, de su edad y de su estado de lactación. Pero es importante, mientras que uno administra el calcio, no hay que olvidarse de auscultar a la vaca y de controlar su corazón, porque una dosis demasiado elevada o de golpe puede provocar problemas cardíacos o incluso su muerte. Y lo que queremos es salvarla, ¿no? Ah, sí, sí. Pero podría ser también una mamitis aguda de tipo colibacilar. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Espera, no has explicado qué es la mamitis de tipo colibacilar. Vamos a ello. La mamitis es una inflamación de la glándula mamaria que puede afectar a uno o varios cuarterones. Hablamos de mamitis clínica cuando la glándula mamaria tiene secreciones lácteas modificadas, es decir, cuando la leche es más acuosa, con flocuros, y cuando la uvea está más o menos marcada por una inflamación. La mamitis será considerada como aguda o sobreaguda en el caso de que los signos clínicos se desarrollen rápidamente y crónica cuando la situación es recurrente o continua. Calificamos la mamitis clínica de benigna cuando solo la leche es anormal o moderada cuando la leche y uno o varios de los cuarterones son anómalos, es decir, que la infección se queda localizada en la ubre. Cuando la mamitis causa signos clínicos fuera de la glándula mamaria, como por ejemplo fiebre o deshidratación, hablaremos de una mamitis aguda o sobreaguda, severa y tóxica. Y es en este caso que un veterinario podrá encontrar a una vaca tumbada al llegar a la granja.
Esta forma de mamitis está provocada por enterobacterias, como por ejemplo Escherichia coli, Klebsiella o Enterobacter, que son de origen medioambiental. Ocurren más frecuentemente en vacas en principio de lactación o en vacas que tienen ya varias lactaciones. Cuando una vaca sufre de una mamitis aguda, severa y tóxica, lo que va a encontrar un veterinario al llegar a la granja será una vaca en estado de shock, es decir, una vaca acostada en posición esternal, que será deprimida, deshidratada, con fiebre o al contrario, en hipotermia, si el caso es bastante avanzado, con las mucosas toxémicas congestionadas y con una inflamación importante de la ubre, es decir, que está dura, enrojecida y que provoca dolor al animal. En este caso, la vaca es incapaz de levantarse debido a las toxinas liberadas en su organismo provocando un shock endotoxémico. Para completar el examen, se puede tomar una muestra de la leche para observar su aspecto. La presencia de sangre, por ejemplo, es típica de una infección por enterobacterias. El tratamiento de la vaca debe hacerse rápidamente. Hay que poner en marcha una fluidoterapia por vía oral si el animal está moderadamente deshidratado o por vía intravenosa si la deshidratación es más severa. Se administrará por vía intravenosa antiinflamatorios combinados con antibióticos para tratar el shock endotoxémico y limitar la septicemia. También es importante aumentar la frecuencia de ordeño de la vaca a la vez que se administra oxitocina. Esto nos puede permitir salvar el cuarterón afectado por la mamitis aguda severa y tóxica. Y de esta manera la glándula mamaria permanece durante más tiempo vacía, lo que va a permitir una mayor eficacidad del tratamiento. Bueno, pero no os olvidéis que también puede ser una metritis puerperal o una hipomagnesemia o también una afección neuromuscular, osteoarticular o tendinosa debido a un traumatismo obstetricial o accidental. Claro, claro. Y entonces no hay que olvidar que el síndrome de la vaca caída tiene una etiología muy variada y entonces es muy importante hacer una buena anamnesis, una buena exploración física y también pruebas complementarias para poder poner en marcha el tratamiento lo más adecuado posible al caso. Bueno, pues creo que ya estamos listas para tratar el síndrome de una vaca caída. Vale, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Three been coming on to me. Hey Jay, what's happening?